Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Defender of Core. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Como ven, ahora estoy en la nave de Marucho. Y sí, en el anterior capítulo fue una batalla bastante difícil. Bolt y Link sí que dieron la talla con Brontes y Altair. Primero fue Brontes, luego Altair y luego Brontes y Altair. Estaban atacando el edificio. Me di cuenta que esos cristales Vexos no reproducir solo reproducirían trampas, no a los no a Bakugan, a las trampas Bakugan, no a los Bakugan en sí. Y ahora nos vamos. Ahora mismo. Vamos a continuar la misión. En Estados Unidos. Dirígete al Cristal Vexos. En la calle Mayor. Los cristales deberían estar por aquí. Quizás los edificios se interponen. Busquemos otro sitio mejor desde donde mirar. Y ahora nos vamos. Tenemos que verificar que no nos vea nadie. Tenemos que coger 10 cajas. Sí, esa es la primera. Un pase vexo, lo cual no, me viene muy bien en caso de fail. Uy, eso estuvo cerca. Vaya. Estoy de suerte, ¿no? Sí que estoy de suerte. Esto sí es tener suerte. Una carta de habilidades para Master Ingram. Tormenta de agujas. Uy, caray. Casi, casi, casi me cogen. Un momento. Vamos a subir para aquí. Ah, energías núcleo. Más energías núcleo. Vamos a ver si desde el. Ah, pueden atravesar rejillas. Genial. Listo. Tenemos las energías núcleo. Sí, por aquí, sí, ya las tengo. Y ya tenemos una carta de habilidades para Dual Elfin, corazón roto. Una energía que aturde. Podría probarla. Esa energía. El rompecorazones. Podría ayudar. Pasemos por aquí. No le demos papaya a nadie para que nos pillen. Una carta de habilidades para Mega Man Nemus, escudo solar. Una figura metálica de Midnight Percival. Y vámonos por aquí. Uy, hola. Ups. Uy, op. Vaya. Uy. Casi, casi. Eso estuvo cerca. No, parece que voy a coger esta energía núcleo y otra energía núcleo. Casi me da por pillado. Casi me pillan. Un cofre que contiene una carta, otra carta de habilidades para Mega Nemus. Genial.
No es tan sencillo manejar sus controles. Miremos a los alrededores. Sí, parece que no. Y aquí hay más cajas y energías núcleo. Otra carta de habilidad es Inmersión Aquos. Una carta de habilidades para Magma Wilda, Cañón de Magma. Magma Wilda, Cañón de Magma. Sí que le hace mucho honor a su nombre. Y sí, ya tenemos todas las cajas. Una carta de habilidades para Midnight Percival, un impacto oscuro. Y ahora lo que nos falta es recolectar un segundo. Paremos que a ver que no nos demos por no me pillan de milagro. De milagro puro y duro. Y ahora vamos. Uy, no me di cuenta. Perdimos pases vexos. Nada. Tenemos que ir más energía núcleo. Y listo. Vaya fail. Vámonos. Y ahora sí, ya llegamos y nos encontramos con Mylene. Haré que te arrepientas por rechazar mi oferta. Y llega Shadow. Yo primero, Mylene. Tengo una revancha pendiente. Bueno. Ya se prendió. Y sin más, vamos a colocar a Master Ingram, que ya lo tenemos mejorado, ya que por fuera de cámara ya completé lo del, ya he mejorado a todos los Bakugan excepto Cross Dragonite, el cual ya ha sido secuestrado. Dos Darkus y Aquos. Entonces, sin más que decir, vamos con los hologramas. Y ahora vámonos al nivel 3. Un holograma Ventus. Un enorme globo. ¿Quién lo diría? Y otro holograma Ventus. No hay Ventus, digo, no hay Subterra, solamente hay Darkus y Aquas. Así que, perfecto. Y sin más que decir, vámonos a la batalla. Bueno. Ahora sí. Aquí está Helico Aquas. Y ahora vámonos, Master Ingram, es tu turno. Holograma. Listo. Es hora. No es hora. Listo, ya hemos derrotado a Hades Darkus.
Vaya. Toma, toma, Helico. Gracias. Y destruimos el cristal. A una ronda junto con una trampa. Uy, caímos, estamos aturdidos, pero bueno. Bueno, los hologramas me dan completamente igual. Pero, mientras no, si amenazan con el... Los golpeamos por encima. Ups. Uy. Toma, ya hemos ganado. Uy, con una bonificación S. Súper. Listo. Y ganamos la batalla. No fue tan difícil como la anterior, pero fue una bat gran batalla. Hemos vencido a Mailin y a Shadow. No lo entiendo. Pero ahora solamente falta Spectra y Gus. Tío, ha sido alucinante. Gracias. Los cristales restantes deberían estar más adelante. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, puedo enviarles saludos a Historias de Terror con un Conwele, Serena W, Garby7na y Juan Topo AMB. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.